Hola, ¿qué tal? Estamos en el cuarto día de la novena de Navidad y en este día la liturgia nos presenta con la experiencia de Zacarías y el nacimiento de Juan Batista. Es un texto que debemos considerar una relación y en contraposición a la Anunciación de María. Uno ayuda al otro a adquirir ser justo significado. Por un lado, la actitud de duda y de desconfianza de Zacarías, y por el otro, la actitud de abertura y docilidad de María. Que el testimonio de Zacarías nos ayude a profundizar la actitud que debemos tener frente al Señor. En este cuarto día de la novena de Navidad, continúa preparando el pesebre. Después de haber colocado la imagen de María y José, de haber puesto el establo, colocamos el pesebre vacío. Manifestamos la falta de algo, el protagonista principal, sin el cual no puede haber Navidad. Que cada uno haga una oración al niño Jesús, invitándolo a venir pronto, a llenar nuestro grupo, nuestra familia, nuestra sociedad con su presencia. Que en esta Navidad, Él sea el centro de nuestra celebración. Hacer algún gesto o actitud concreta durante el día. Si conoces a alguien del barrio o de la comunidad que ha dejado el grupo o cambió de religión, llama a compartir, interésate por lo que está viviendo y sintiendo. Deséale una feliz Navidad. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. María, Virgen embarazada, Mujer de Dios, Virgen del Sí fecundo, tú que fecundaste el Verbo de Dios y lo llevaste en tu seno durante 9 meses, sintiéndolo palpitar y crecer dentro de ti, experimentando su presencia y siendo transformada por él. En estos días que anticipan el nacimiento de tu Hijo, queremos acompañarte, queremos estar contigo y aprender de ti, a llevar a Dios en el corazón y que nos dejemos transformar en tu presencia. María, Virgen embarazada, te pedimos que al acompañarte, seas tú quien interceda por nosotros, para que podamos celebrar la Navidad llenos de la esperanza de tu Hijo en nuestra vida. María, Virgen Madre, Mujer de la Espera Confiada, pide por nosotros para que en esta Navidad todos podamos estar más cerca de tu Hijo, y así seamos capaces de recomenzar, de perdonar y ser perdonados, de volver a amar y ser sanados, interiormente para celebrar y vivir la vida de Dios en nosotros. María, Virgen del Sí y de la Realización, Virgen Madre del Silencio Elocuente, ayúdanos a celebrar esta Navidad, teniendo a tu Hijo como centro de nuestra vida. María, pide por nosotros ahora y siempre. Que así sea. Te invito a tomar la palabra de Dios en Lucas capítulo 1, del versículo 12 al 20. Zacarías al verlo se turbó y tuvo miedo. El ángel le dijo entonces: no temas, Zacarías, porque tu oración ha sido escuchada. Y tu esposa Isabel te dará un hijo a que llamarás Juan. Grande será tu felicidad y muchos se alegrarán con su nacimiento, porque tu hijo ha de ser grande ante el Señor. No beberá vino ni licor y estará lleno del Espíritu Santo, ya desde el seno de su madre. Hará que muchos hijos de Israel vuelvan al Señor, su Dios, y lo verán caminar delante de Dios con el Espíritu y el poder del profeta Elías, para reconciliar a los padres con los hijos. Hará que los rebeldes vuelvan a la sabiduría de los buenos, con el fin de preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Palabra del Señor. Hemos visto en esta contemplación, en esta reflexión que hicimos acerca de Zacarías, con la experiencia del ángel, con la experiencia de su esposa estar embarazada de su hijo Juan, la experiencia de fe, la experiencia de no ver acerca de su ojo aquello que es palpable, pero la experiencia de fe
de creer que Dios está haciendo mucho más de lo que lo vemos. Señor, es curioso ver lo que hiciste con Zacarías. Cómo no te agradó el hecho que haya dudado de ti y por eso lo dejaste mudo, como dándole un tiempo para meditar en su actitud. Sabes, Señor, mejor que continúe actuando así porque si no, nuestra situación será más difícil. En lugar de castigarnos, danos sed de ti. En vez de dejarnos mudos o como Zacarías, haz que deseemos conocerte, estar contigo y dejar nuestra vida en tus manos. Señor, danos tu gracia para que respondamos a lo que tú nos pides, como tú nos pides. Señor, en algunas circunstancias, como Zacarías, dudó y desconfió de ti, por no entender lo que me pasa. Hay cosas que me hacen desconfiar de tu presencia, junto a mí. Muchas veces no lo encuentro en los acontecimientos de mi día a día, y eso me deja triste, porque me logro ver tu presencia en algunas cosas que vivo. Por eso, Señor, te pido que en esta Navidad me des un corazón abierto y sensible en tu presencia en mi vida, que yo pueda reconocerlo en cada momento, en mi día a día, y que pueda interpretarla de acuerdo con tu voluntad y amor. Niño Jesús, tú que viniste a compartir nuestra vida, tú que hiciste hacerlo uno de nosotros en todo igual a nosotros, menos que en el pecado. Tú que no conoces y sabes cómo somos, mira nuestra vida, nuestras dudas, nuestros miedos, nuestros dolores y nuestras penas. Y vienes a ayudarnos a consolarnos. Ven a darnos la gracia de que encontremos a ti la paz, la alegría y la esperanza. Niño Jesús, en esta Navidad, ayúdanos a creer y confiar más en ti. Ayúdanos a que no dejemos conducir por ti. Que en nuestras familias crezcamos con la confianza y en la seguridad. Que sepamos dar espacio a la otra persona. Que creemos en ella. Que valoricemos, que la amemos así como tú amaste. Tú la quieres, niño Jesús. Haz con que en esta Navidad cada uno de nosotros sepa perdonar a quien nos hirió y que eso sea curado por el amor mutuo. Niño Jesús, ayúdanos a vivir la alegría de tu nacimiento. Que así sea. Dios te bendiga.